Álvaro, ¿cómo fue la realización del vídeo? Ha sido difícil, ¿vale? Los animales, como se movían, teníamos que estar escondidos para que lo grabáramos, porque si no se iban. Después, yendo a un sitio a otro. Eso sí que nos ha costado. Ha sido difícil, sí. ¿Cómo lo habéis hecho? Lo hemos hecho con cámara, no con móvil, con cámara. Lo hemos fabricado en el ordenador. Lo he montado paso a paso. Eso sí que ha costado. He tenido que ir tranquilo, sin ponerme un poco. ¿Qué te ha parecido trabajar junto con animales? Bien, ha estado a gusto. Ha estado a gusto. ¿Te lo has pasado bien? Y además que todos estamos rodeados de de seres vivos. ¿Le habéis hecho daño a los animales? No. ¿Lo habéis respetado? ¿Lo habéis grabado? Ellos... Yo sí, pero los demás no sé lo que han hecho con los animales. Así que tenemos que cuidar a los seres vivos. Álvaro, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Cómo lo habéis realizado el montaje? Explícalo así más o menos. Difícil. El montaje ha sido difícil. No tan fácil. Sí. Hemos tenido que ir a sitios a grabar animales. Los hongos lo han hecho con un microscopio. No ha sido tan fácil. No.
¿Ese es el equipo que tenéis para grabar? Esta cámara es la que grabó todo. Es una cámara profesional. Y luego el ordenador, ¿no? De donde he creado yo el vídeo. Aquí tienes el vídeo que habéis visto. ¿Qué programas habéis utilizado para editar el vídeo? Hemos utilizado el Adobe Premiere. Esto lo he aprendido a paso a paso. No ya todo ahí grabando, no. Hay que ir paso a paso. ¿Te gusta hacer vídeos? Sí, algunas veces hago vídeos de paisajes. ¿Y vídeos de naturaleza también te gustan? Si queréis ver, ya sabéis que en mi canal de YouTube tengo todos los vídeos que he hecho.